Alberto, muchas gracias por darme la entrevista. Quería que nos platicara la grave situación que representa la hotelería actualmente, que se hicieron algunos comentarios con el secretario de Economía y también con la visita que hizo el señor gobernador y los anuncios que se han hecho. Quisiera que nos platicara usted, pues siempre ha estado en la hotelería, ha organizado los hoteles, que nos diga su nombre y cargo y qué opina de este evento. Bueno, mi nombre es Mariberta Medina, presidenta de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco. Reiterando y tratando de transmitirle a, sobre todo a todo lo que es la República Mexicana, que Acapulco en su parte de la estructura turística no sufrió ningún daño. Como lo comentó el señor gobernador, están muy, las colonias que fueron afectadas sí están, ahora sí que muy enfocadas, ¿sí? Nuestros centros de convenciones están totalmente en buenas condiciones, tan es así que fueron hasta albergues para muchas personas. La parte de marinas, estamos totalmente completos. No se sufrió ningún daño estructural en ninguno de nuestros hoteles, ni de discotecas, ni de bares. Aquí es lo que necesitamos nosotros transmitir, donde la gente, pues lo único que nos falta es que se hospeden en Acapulco, que lleguen a Acapulco. Si quieres ayudar, hospédate en Acapulco. Nos faltan los turistas que aunque no, que normalmente no hacen las reservaciones, pero se venían del fin de semana a Acapulco, ¿no? Sabemos que es temporada baja esta fecha, pero se nos está haciendo más complicado que en otros años porque pues no están viniendo ni los fines de semana, como ya veníamos nosotros levantando nuestra ocupación por lo menos los fines de semana. Sabemos que el apoyo que nos ha dado el gobierno federal ha sido incondicional, el cual estábamos muy agradecidos con ellos por la pronta respuesta y el permanecer en nuestro estado, porque no es nada más Acapulco, en nuestro estado, pues desde que empezó este problema, por lo menos diario siempre ha habido un secretario, y si no el mismo, así coordinado por el mismo presidente de la República. Y hemos visto que hasta a veces se juntan hasta 4 o 5 secretarios aquí en nuestro estado, y sabiendo su apretada agenda y sabiendo los otros compromisos que tienen también con los otros estados que también tienen problemas, bueno. Que aunque Guerrero sabemos que es el principal, el que está más afectado. Pues aquí lo que queremos es más que nada la ciudadanía, darle confianza también a la gente local, a nosotros, o sea, que empecemos a trabajar y a salir, a hacer nuestra vida pues cotidiana, porque también estamos afectando la economía y la derrama económica de lugares que son, no sé, que si tú estás acostumbrado a ir a cenar un fin de semana, tampoco la gente local está saliendo mucho por las alertas que se están generando, porque ahorita la gente, como está un poco espantada, cualquier alerta de meteorológico ya piensan que nos va a pegar, entonces como que nos estamos guardando mucho. Entonces tratar de empezar a agarrar confianza de nuestro municipio, no digo que descuiden las alertas, pero tampoco, o sea, refugiarnos, ¿no? Sino que empezar a tratar de hacer nuestra vida cotidiana para que empiece a haber más derrama económica. Esta derrama económica se empieza a reflejar no nada más en el local que tú le estás pagando para una cena, sino que en el trabajador, en la propina, y eso empieza a regar, ¿no? Ese es el problema que estamos teniendo, que si en esta época la gente, los hoteleros, dábamos de baja mucha gente que la mandábamos a banca, sobre todo al trabajador que trabaja únicamente por temporada, porque no nada más estábamos hablando del trabajo que para la gente que no tenía trabajo. Acuérdate que también tenemos trabajos eventuales. También hay gente que tenía un trabajo eventual que se está quedando sin trabajo. No nada más el empleo temporal, sino también hay que ayudar a toda esa gente que va a estar en bancas en este momento, en los sindicatos, porque como no tenemos hospedaje, pues nos vamos a quedar con la planta laboral lo más corto que se pueda. Entonces toda esa gente eventual, pues desgraciadamente, pues se tendrá que dar de baja y pues van a estar en bancas en sindicatos. Entonces también pedimos apoyos, que esta gente que está ahorita en bancas en sindicatos, se les dé cursos especializados, pero que no se les cobre, porque a veces se les cobra por estos cursos, y que se les dé hasta una beca por estudiante, ¿no? Esa beca por estudiante, pues que incluye, pues nada más te apoyan para, por lo menos para los viáticos, o sea, para que te puedas transportar de tu casa a donde va a tomar el curso, y un poquito de ayuda, aunque sea ese tipo de beca,
sin ninguna, así que sin ninguna condición, sobre todo para el trabajador que ahorita está pues en banca del sindicato o está desempleado. Muy importante. Para nosotros que somos acapulqueños, yo recuerdo que anteriormente no existía Ciudad Renacimiento, no existía La Zapata, claro, eran lugares vírgenes, eran zonas de manglares, muchas veces lagunas. Lo que es lo que actualmente se conoce como La Cima, era un lugar que inclusive encontrabas venado y conejo. Eran una ciudadanía de 250 mil habitantes. Se viene el boom y se pobla Acapulco. Entonces ya la densidad de población que tiene Acapulco para la misma oferta hotelera no puede dar tanto empleo. Entonces es un problema muy grave. Me acuerdo que Miguel Alemán a través del Seguro Social se capacitaba y de tal grado que tú te sentabas una fondita y te ponían bien los cubiertos. Hemos la crítica que hay ahorita que hay mucha ignorancia en el servicio turístico. Entonces explota a la gente, pero es dañino porque no ofrece calidad turística. Entonces yo pienso que si queremos recuperarte, pienso que tenemos que empezar por ahí, y todos estamos de acuerdo los que vivimos en Acapulco Viejo. Usted, que es una persona acapulqueña, ¿qué nos puede opinar de este pues boca en boca se está haciendo? Ya repito, aquí tiene que ver mucho, yo tal vez yo estoy hablando de empresas pues un poco más grandes, las normalmente tenemos sindicatos. Aquí los sindicatos han impugnado por este tipo de capacitación, pues ya que no sea una opción, que sea un requisito, o sea, que sea un requisito en el cual si tú vas a ser mesero, ya vengas capacitado, ¿sí?, para poder entrar como mesero. No nada más porque yo llegue contigo, sindicato, y te diga, oye, pues quiero ser mesero, ah, qué bueno, aquí siéntate y te voy a colocar en tal, cuando no hagas ninguna prueba hacia la persona, ¿no? Antes de tú enviar a esa persona a cualquier empresa, porque puede ser, digo, restaurante, discoteca, hotel, tenerla que capacitar antes de mandarla, ¿no? Igual es el bellboy, la concientización turística es bien importante porque el bellboy es el primero que dar la cara, ¿no? Entonces, si tú vienes, usas bien, que normalmente el turista cuando viene de viaje, o sea, viene del trayecto, de la carretera o del avión, pues viene un poco malhumorado porque ya viajó, ya se cansó, ¿no? Entonces llega de malas. Entonces, eres el primero que da la cara en el hotel, pues tiene por lo menos tu sonrisa, buenas tardes, no sé qué, aunque sabes que el turista viene de malas, ya sabes, porque estás capacitado de recibir ese tipo de turismo y ya sabes que viene de malas, entonces ya tienes que saber cómo atenderlo a la persona, ¿no? Entonces, son detalles que efectivamente es el servicio que tienes que traerlo en ti ya como prestador de servicio, no nada más que lo veas como una fuente de trabajo y que la que te mantiene. También tienes que poner, no nada más hacer, como te repito, el trabajo, sino que también tienes que dar tu servicio, como es una sonrisa, un buenas tardes, una atención turística. O sea, no es nada más un trabajo en el cual no estás fabricando nada, estás dando servicio, y dando servicio es también dar una simpatía. Esto es muy importante, realmente esa constancia de trabajo la entregaba el Seguro Social. Y entonces le enseñaban que el ser mesero, bellboy, maletero, era sentirse orgulloso. Exacto. Actualmente vemos mucha gente que trabaja y es infeliz. Entonces yo creo que por ahí tenemos que empezar por esos pequeños detalles con los cuales nació Acapulco. Pues yo te agradezco mucho esta fina atención que has tenido en darme esta entrevista. Quería pedirte, por favor, algo que se nos haya pasado preguntar que sea importante. Mira, aquí lo que más nos importa es, sabemos que pasan cosas en Acapulco, sabemos que tenemos nuestros defectos, pero yo creo que tenemos más virtudes que defectos. Entonces, yo os invito a toda la gente que vivimos aquí en Acapulco, que la parte de redes sociales tengamos más cuidado a la hora de sacar un Twitter, a la hora de subir algo en Face, ¿no? Primero que hayamos asegurado que es verdad, que no es un chisme, ¿no? Porque luego empieza el chisme de cadena en cadena y lo van subiendo y se hace eso un tsunami, ¿no? Que sí sea verídico lo que tú estás subiendo a las redes, porque tenemos que, esas redes no nada más se quedan aquí, se van a toda la República Mexicana y a nivel mundial, y las captan en diferentes partes del mundo y las empiezan a tomar como una base para dar noticias.
Y aparte que también difundamos las buenas noticias, no nada más las malas noticias, ¿no? O sea, por ejemplo, te podemos difundir y sacar fotos de la costera, de que pues la costera está íntegra, podríamos sacar fotos del aeropuerto, que el aeropuerto está abierto, ¿no? Tal vez cuando esté llegando algún vuelo. O sea, ese tipo de cosas se pueden difundir. Acapulco recibiendo en este momento turistas del vuelo tal, aeropuerto al 100%. ¿No? O sea, cosas así, porque o sea, tal vez lo vemos como que muy normal ver que un aeropuerto esté abierto, pero qué tal se publicó cuando el aeropuerto estuvo cerrado, ¿no? Entonces ese tipo de cosas sí hay que tomarlas en cuenta, porque si queremos ayudar a la economía de nuestro estado, de nuestro municipio, también tenemos que decir las cosas buenas y no nada más las malas. Muy importante, gracias. Muchísimas gracias por esta entrevista y pues que Dios te bendiga y gracias.